Bueno, esto es Monumento a la Madre, Gimnasio Ex. Uno de mis primeros Gym Ex, donde fui a registrar de Oxys todas las formas, donde raideamos muy fuerte el Mewtwo con bola sombra. Y ya cuando no raideamos tanto, pero sí registramos el Regigigas antes de su forma Shiny, ¿no? Cuando salió por primera vez, allá en el 2019, finales de 2019. Seguimos grabando Gimnasio Sex y ahora estamos en el Sagrado Corazón de Jesús. Esto se encuentra en 14 y Mitre y enfrente de la Universidad UAI. Y más tarde salen registros, o mejor dicho, en unos minutos salen registros, algunos bichos. Bueno, estamos en el gym de estatua Roberto de Vicenzo. Este es un gimnasio ex que apareció prácticamente en febrero de 2020. Empezaron las primeras raids de Regigigas y luego obviamente se cancelaron por pandemia. Actualmente estamos en el gimnasio municipal donde se están vacunando. Espero que terminen pronto y reanuden sus actividades. Algo que tengo ganas de hace rato de hacer es subir de nivel, pero quería registrarlo. Entonces vamos a poner Pokémon oscuros. Horrible. Y C45. 45. Me da una gorrita. ¿Quién la gorra? Capturado 16.000. ¡Wow! Casi hago 16.500. Incursiones ganadas. ¿Hace cuánto no farmeo esto? Porque ahora visitaba. ¡Wow! Estuve casi 3 meses igual para pasar a la siguiente misión.
Acá tenemos un debate de qué misiones son las más complicadas para hacer. Dale, bichito. No, tú no. Acá. Completa sin tarea de campo. Normal, no difícil ni fácil. Tomar una instantánea de un Pokémon 7 días seguidos. El tema es que si te olvidas de abrir el juego o lo intentás pero no sale nada, esta puede ser la misión más complicada. Hacer 50 lanzamientos excelentes. Y hago entre 5 y 10 lanzamientos por raid. Así que creo que en 20 raids se hace. Y eclosionar 30 huevos. Eclosiono un huevo por día o dos por día. Así que también no la veo difícil. Pero la instantánea yo creo que es la más complicada. Es más, creo que estos huevos los voy a abrir en cualquier momento. Siempre los preparé, justamente los preparé para esta misión, para abrirlos más rápido. A ver, vamos a hacer un excelente este bicho. No, ni siquiera le pegué. Mejor fuera de cámara salen mejor. Bueno, estamos en Plaza de las Colectividades, alias Plaza de la Ticornia. Plaza de la Ticornia, ahora se llama. Y esto es Gimnasio de Incursiones Mural de las Abuelas. Mural Gauchos. No tenemos nada, porque miren, taparon todo. Opa, ¿qué onda, te ves? Taparon todo de negro. Lamentablemente algo muy, muy negativo. Y sin embargo, ahí lo tenemos, Mural Gaucho. Pero sigue siendo Gimnasio X. Creo que cuando vino Mewtwo también le dimos bastante a este gimnasio. O al menos yo traté de ir en Ray que veía, Ray que hacía. ¿Cómo le tiro excelente con una sola mano? No se puede creer. Qué grande. La mentira en toda su expresión, boludo. ¡Ah! ¡96, boludo! No fue gol, pero dio en el palo. Si les gustó el video, pueden ayudarme con un like, pueden ayudarme con un compartir, poniendo un comentario, y también pueden seguirme en Instagram, que va a estar abajo en la descripción. Y muchas gracias.